Soy Beatriz Sáenz, vivo en Ciudad Juárez, soy ingeniero agrónomo, agrónoma, y me he especializado en una medicina antiinflamatoria, y es lo que hago aquí en mi ciudad, dar pláticas de nutrición a las comunidades y a quien me lo solicite. Es una certificación de medicina antiinflamatoria. Y es indignante ver lo que está pasando, cómo es posible que se reprima así la manifestación pacífica. Sobre todo estaban atacando a los estudiantes, a los más jóvenes, los estuvieran reprimiendo. Cuando yo veo ya a Jero que se lo están llevando, que es injusto, me trato de interponer entre el policía. Que se lo quería, los policías que se lo querían llevar. Una mujer policía incluso me da un golpe muy fuerte con el talón en el área pues perimetral a la vagina, o sea, en un golpe bajo, pues, un golpe bajo, que ocasionó que me soltara. Entonces ya es cuando me levantan, me llevan y me resistí, pues sí me resistí al arresto porque no había hecho nada sino llegar y tratar de que no se llevaran a un compañero. Es muy indignante, se siente mucha impotencia ver cómo a los compañeros, incluso no importa ni la edad, ahí está Ricardo Pérez, un hombre que, uno de los policías que estaba maltratando a ese hombre, a un anciano, es el que más nos hostigó dentro de la delegación. Nos torturaron, golpearon muy fuertemente a los compañeros y saben cómo hacerle para que no se les note mucho, pero los golpearon delante de todas nosotras. De las 6 primeras que nos detuvieron, les dieron una paliza ejemplar a los compañeros. Fueron especialmente a agredir la manifestación, porque yo estaba escuchando compañeras que les decían no se los pueden llevar, tranquila, porque que era una manifestación pacífica, se les daba los argumentos. Y no les importó nada, hasta a una compañera la sacaron de su propio vehículo. Si ya se iba a retirar, ¿por qué no la dejaron que se retirara? El día lunes se hizo un foro en la universidad contra la militarización. Este día tocaba la marcha para pegar cruces, ¿verdad? De papel, y pues no se logró en el punto de salida, o sea, empezando la manifestación, ahí fue donde fue la represión. Pues Ciudad Juárez necesita ahorita todo el apoyo. Hace un año le dispararon en una marcha pacífica a un muchacho en su propia universidad, y a un año de eso lo hicieron los policías federales, a un año vuelven a atacar el movimiento estudiantil. ¿Qué puede pasar? Yo al menos yo he participado porque yo tengo hijos de la edad de estos muchachos, ¿verdad? Y siento que al asistir protegemos un poco, y además estoy indignada. Lo que está pasando en nuestra ciudad, nos las están acabando, las calles solas, las policías están en contra del pueblo. A los que van por ellos es a los vendedores ambulantes, a los que no se ven bien vestidos. Los abusos de la policía municipal son graves. Yo siento que es contra el pueblo. No es cierto que es una guerra contra el narco, porque pues miren, a nosotros nos trataron como si fuéramos los peores criminales, como si llegan a hacer valer la ley, pero con armas a una manifestación pacífica donde hay puras gente, había niños. Yo sí tengo miedo por mis compañeros, temo por la vida de ellos, ¿verdad? Incluso pues la de todos aquí, la vida no está garantizada. Vivir en Juárez es tremendo, y el jefe de ahora de la policía ni se arrepiente y dice que todavía va a ser más duro.
y que incluso por ahí se oían las voces de que no quiere manifestaciones, ¿verdad? Cree que va a tener el poder de cambiar nuestros derechos, pero no. La gente va a salir, yo estoy segura que nos va a apoyar y va a salir. Me dio mucha tristeza, pero sí hay una agresión muy fuerte para las mujeres. Ahí mismo, en la delegación, era la misoginia todo lo que da, diciendo que ni siquiera éramos mujeres. Simplemente hincarnos más de una hora, hincadas todas las mujeres y hombres igual. Al segundo grupo que detuvieron, incluso fueron sometidas a golpes igual en la filita india para antes de entrar a golpearlas. ¿Cómo es posible que le hagan eso a las jovencitas, a las estudiantes? A mí también, yo soy una mujer de trabajo, no merezco que me hayan tratado como me trataron. En la celda no podía ni sentarme, tuve que permanecer las más de 24 horas casi todo el tiempo parada y la hora y media que me dejaron hincada. Esa es una tortura fuerte. Y oír cómo estaban amenazando de muerte a los compañeros, porque los estaban amenazando de muerte. A las compañeras, a las estudiantes, las amenazaron que cuando las vieran, si las veían solitas, las iban a violar. Todas esas fueron las torturas psicológicas que estuvieron haciendo a las jóvenes.